Posteriormente estará Rodrigo Olivario con nosotros, Rafael Catán, que aquí se encuentra con nosotros, el buen Rafa, Leti Servín nos va a acompañar. Esto será la presentación para el día jueves, Armando Palomas también. Y ya para nuestro programa del día viernes musical, traeremos un performance que se estará llevando a cabo de manera simultánea con esta exposición de graffiti de los chicos que estarán haciendo algún tipo de expresión con graffiti, pero va a ser sobre temas. Simultáneamente tendremos un performance de body paint y contaremos también con la presencia musical de el hip hopero de Sin Mordaza. Vamos a tener ahí la presencia para el día viernes de un show de hip hop que se denomina Performance Street. Entonces son dinámicas, temas, gente de los géneros musicales que a los chavos les gusta, ¿no? Les gusta escuchar. Entonces queremos traer algún tipo de cultura que sea entretenida para los jóvenes, no hacerles temas que sean complicados de entender. Queremos atraerlos, pero siempre sobre las temáticas que a ellos les interesan. Para el día sábado, que es nuestra clausura del festival, nosotros iniciaremos con la agrupación musical Calacas Jazz Band, que también contamos con la presencia de ellos, obviamente el maestro Gabino Palomares, que créanme que pues también ya estamos muchos esperando ese día. Estamos incluso ahorita platicando sobre algunas ideas, porque él, quiero comentar que va a recibir un homenaje en los próximos días. Y perdón, maestro, a lo mejor ya hablé de más, era todavía una información, pero de verdad creamos que nos da mucho gusto, porque es la gente que tenemos nosotros que apoyar, que reconocer. Incluso yo recuerdo por ahí que en alguna ocasión tú mencionabas que bueno, pues ya también hay que quitarnos la herencia de la Malinche, ¿no? Donde siempre queremos reconocer y traer a personalidades extranjeras cuando tenemos grandes personalidades nacionales de nuestro país, y pues una de ellas es el maestro Gabino. Y pues enhorabuena, bien merecido el homenaje, maestro. Y bueno, para continuar con el programa del día sábado y clausura del evento, también se estará presentando con nosotros el grupo musical Triciclo Circus Band, ¿no? Entonces, así es como estaría conformado nuestro programa para atender a la novena presentación del festival. En esta ocasión denominamos Festival de Primavera, y que por último quisiera yo comentar que en relación al recién fallecimiento del escritor Carlos Fuentes, vamos a este festival hacerlo en homenaje a nuestro querido escritor Carlos Fuentes. Entonces, parte de las dinámicas que vamos a tener van a ser la de talleres de lectura, en donde tendremos oportunidad de estar retomando varios títulos de los libros de mi querido autor y recién desaparecido Carlos Fuentes. Pues esta es la programación. Esperamos nosotros que toda nuestra población iztacalquense, en todos sus sectores, en todos sus géneros, puedan acudir a este gran festival de cultura. Gracias. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar algo?